Lista Animal con Alexandra Youtuber presenta las 10 serpientes más venenosas del mundo. A continuación mostraremos un top sobre las 10 serpientes más venenosas del mundo. Estas con tan solo una pequeña mordida acabarían con cualquier ser vivo que se le atravesase en su camino. Por lo que si algún día te llegas a topar con una de estas, es mejor alejarte lo más lejos posible. De este modo estarás salvando tu vida. Top 10. Serpiente de cascabel. Es muy reconocible debido al chasqueo que hace con el cascabel ubicado en la punta de la cola. Este tipo de serpientes es muy fácil encontrarlas en gran parte de América, desde Canadá hasta Argentina. Su veneno es hemotóxico o toxina, que destruye los glóbulos rojos, impidiendo así la coagulación de la sangre, por lo que es normal que haya degeneración de órganos y un daño muy grave en los tejidos del cuerpo mordido. Top 9. Víbora de la muerte. Acanthopsis. Encontradas mayormente en Australia y Nueva Guinea, este tipo de víboras o serpientes no poseen un veneno con hemotoxinas o miotoxinas, por lo que la muerte por este veneno no destruiría los glóbulos rojos, pues sus síntomas son parálisis en el cuerpo, provocando así un paro respiratorio en pocas horas. Top 8. Víbora gariba. Se puede encontrar en la mayor parte del mundo, pero las que contienen veneno están en Asia. Estas muerden y donde lo hacen se hincha. De ahí seguirá el sangrado de encías y caída de ritmo cardíaco y de la presión arterial hasta llegar a la muerte. Top 7. Cobra filipina. De todas las cobras que existen, esta es la más mortal. Una gota de su veneno es capaz de matar animales de gran tamaño y pocas más a un humano. Después de la mordida, si no se trata, el ser vivo se moriría en unos 30 minutos. El veneno afecta la función cardíaca, la respiratoria, produce náuseas, dolor de cabeza y puede haber vómito y hasta convulsiones. Top 6. Serpiente tigre. Su nombre se debe a que la mayoría de las veces tiene la tonalidad de un tigre. Estas habitan en Australia. Su veneno puede variar en cuanto a la muerte, pues puede matar a un ser vivo desde los 30 minutos hasta las 24 horas después de haber mordido. Los síntomas de la mordedura son dolor en los pies, en el cuello, sudoración y seguramente una muerte por dificultades respiratorias. Top 5. Mamba negra. Normalmente se encuentran en África. Estas serpientes son unas de las más agresivas en este top. Es decir, que un encuentro cercano con este reptil y seguro te avienta una mordida cuando se percate que estás cerca de ella. El veneno causa una parálisis de músculos y dificultades respiratorias. Todo esto de unos 15 minutos a 3 horas después de haber mordido. Top 4. Serpiente marrón oriental. Nativa de Australia, esta serpiente posee un veneno que al principio parecería que no afecta en nada, pero al cabo de 20 o 30 minutos los efectos serán desastrosos, pues se te coagulará la sangre, sentirás que te falta respiración, tendrás dolor de cabeza, vómitos, entre otros síntomas fuertes. El antídoto muchas veces no sirve de nada, pues cuando se sienten los síntomas ya es muy tarde. Top 3. Kraita azul. Su veneno, en este caso, una vez muerde a una persona, es irreparable para el cuerpo, pudiendo matar a la persona aun cuando se le haya administrado el antídoto, aunque la muerte se produciría de unas 6 a 12 horas después de la mordida. Son razas nocturnas, por lo que no es recomendado andar de noche por lugares montañosos si vas algún día a Asia o Indonesia, que es donde habitan. Los síntomas son sudoración, coagulación de la sangre y problemas de respiración. Top 2. Taipan. Vive en Australia y para hacernos una idea de la peligrosidad de su veneno, te decimos que es 20 veces más fuerte que el de una cobra filipina, matando a cualquier ser vivo en cuestión de unos pocos minutos. Si se le llegara a administrar un antídoto a un humano mordido, este tendría que pasar por cuidados intensivos por varias semanas. Se dice que una mordida puede matar a más de 100 hombres. Top 1. Taipan del exterior. Esta es una subespecie descubierta hace poco, pues se la relaciona a la anterior, solo que esta se llama Taipan del exterior. Se le considera la serpiente más venenosa del mundo. Habitan en Australia y su veneno es de 200 a 400 veces más tóxico que el de una serpiente de cascabel y 50 más tóxico que el de una cobra. Interesante, ¿verdad? La muerte se producirá unos 30 minutos después de la mordida. No hay duda de que las serpientes son unos de los reptiles con los que nadie quisiera cruzarse. Incluso, muchos animales prefieren darle vuelta a enfrentarse a alguna de estas serpientes. Un saludo de Alexandra.
Si te gustó el vídeo, suscríbete, dale me gusta y comenta.